Nuevamente, un centro de rehabilitación se ve envuelto en problemas legales. En esta ocasión, es uno ubicado sobre la calle Ignacio González, en la colonia Rancho La Peña, en el municipio de Saltillo, el cual tiene por nombre Anexo Oasis y presuntamente estaría trabajando ilegalmente. En esta ocasión, 6 mujeres fueron maltratadas física y psicológicamente, maltratos que fueron confirmados a los padres y familiares de estas 6 mujeres por parte de elementos de la Policía Violeta, médicos del Hospital General y personal del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, por lo que la tarde del jueves, los padres de las mujeres decidieron realizar una denuncia legal y pública para que las autoridades correspondientes tomen conocimiento de lo sucedido. Es abuso psicológico, maltrato, y pues ahorita están investigando todo lo demás. Pues que muy mal uno lo hace para que estén bien y salen peor de ellos. Y pues le agarran un coraje pues para que chequen a todos sus hijos que tienen en anexos o así. Nada más les dicen, pues que tomen represalias para que, porque pues uno ahí deja a sus hijos pensando que van a estar mejor y pues nada, que tomen represalias sobre todo y que pues los chequen. Sí, mi hija me decía, yo no le creía hasta que le di los golpes. Ah, que sí tenía golpes. Que decían que eran porque los disciplinaban porque se portaban mal. Una institución de 3 niveles, en color blanco, marcada con el número 415 en la puerta, lugar que no se encuentra identificado como un centro de rehabilitación, en el cual golpearon y amedrentaron a mujeres con la falsa creencia de que era una forma de disciplinarlas. Anexo, en el cual se cobraba la cantidad de 4,000 pesos por mes para supuestamente cuidar y curar a las personas adictas a las drogas o con problemas de conducta. Pues estamos viendo a ver cómo van a salir las chicas, a ver qué realmente qué pasó. Ya damos cuenta de que hubo más otro caso, algo más grave. Más grave, ¿sí? Pero pues no. Okay. No, pues vamos a ver lo que va a pasar con el anexo. ¿Cuánto pagó? 33 y pagaba. No, pues yo le ayudaba a mi nieto, pero pagábamos entre 4,000 infracciones. Y no, aquí a mi hija no. Okay. Pero sí había comentarios ahí de otras personas, pero no a mi hija. No, pues nosotros tenemos que poner más atención como padres y la autoridad, claro, que esté atenta realmente qué es lo que pasa en los anexos. Padres de familia que solo piden se haga justicia para sus hijas, que esta institución fraudulenta sea clausurada para que ninguna mujer vuelva a ser agredida y que los responsables sean llevados ante la ley. En las imágenes, Mario González reportó para Telediario Emanuel Luna. Y de hecho, tras estas denuncias, pues se presentó un cateo en ese lugar. Cristian Montelongo, estuviste y tienes la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, André, te saludo con gusto, igual que el auditorio. Bueno, como bien lo comentas, después de escuchar la nota de nuestro compañero Emanuel, pues ya en los primeros minutos de este viernes, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, específicamente el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, efectúan un cateo aquí en este presunto anexo de la colonia Rancho de Peña, muy herméticas en la situación. Estamos hablando de delitos de carácter sexual, es por eso que están muy herméticos. Asimismo, lo que sí nos adelantaban es que una vez finalizado este cateo se iban a trasladar ellos allá al oriente de la ciudad. Aparentemente es la colonia Ignacio Zaragoza, en donde otro de estos centros de internamiento pues iba a ser cateado, Sandra. Hasta el momento no tenemos más información, esperamos en las próximas horas pues se nos informe si hubo detenidos que encontraron en este centro, porque ahí escuchábamos que eran 6 personas afectadas, sin embargo, ahí ayer en el lugar señalaban que eran 2 mujeres, nada más. Entonces, 0 detenidos al momento, pues obviamente la noche que fueron, ¿encontraron gente, Cristian? No. Sí encontraron ahí algunas personas, sin embargo, tú ya sabes los protocolos, muchas veces se hablan que solamente son entrevistados, que van por su propia voluntad como testigos.
Sin embargo, estaremos al pendiente porque sí es muy hermético al momento. No han dado a conocer oficialmente personas detenidas. Exacto, estaremos ahí atentos a tu información. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.